Estamos en Benalmádena Costa, población de la Costa del Sol, de unos 70.000 habitantes y situada entre la Sierra de Mijas y el Mar Mediterráneo, a unos 22 kilómetros de la capital, la ciudad de Málaga, y una superficie de unos 27 kilómetros cuadrados. Paseando por sus paseos marítimos podrán descubrir magníficas torres vigías. En Benalmádena Costa hay 3 torres vigías, aquí vemos una de ellas. Ahora es a ustedes el encontrar las otras 2. Población conocida desde la prehistoria, se ha convertido en uno de los principales centros turísticos de la Costa del Sol. Benalmádena está compuesto por 3 núcleos de población: el pueblo, Arroyo de la Miel y Benalmádena Costa. Estamos en el centro del pueblo, en la puerta del Museo Precolombino Felipe Orlando. El museo nace del acuerdo entre el Ayuntamiento y don Felipe Orlando, propietario de una colección de piezas precolombinas. Inaugurado el museo el 5 de mayo del año 1970 y ampliado con donaciones y otras piezas compradas para el Ayuntamiento. Contiene piezas de México, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica y Perú, y otros objetos procedentes de excavaciones propias del pueblo. La colección precolombina del museo, sus piezas más antiguas datan de hace 2000 años, antes de nuestra era. Nos da una amplia visión de las culturas de América Central, antes de la llegada de Colón. Paseando por el pueblo, se descubren sus calles blancas, la plaza de la iglesia desde la cual se disfruta de una visita excepcional de la costa mediterránea. El pueblo se encuentra a 280 metros sobre el nivel del mar. La Plaza de España, la Niña de Benalmádena, escultura en bronce del escultor don Jaime Pimentel. El Arroyo de la Miel, barrio pintoresco, zona residencial y comercial, parque de atracciones Tívoli, teleférico. En el centro del Arroyo de la Miel destaca la Casa de la Cultura, construcción de carácter andaluz. Contiene en su interior un atractivo patio. Estamos en Benalmádena Costa, en el castillo del Bilbil, construido en estilo neo-mudéjar o neo-árabe, con su torre en forma de minarete, construido al final de los años 20, 1927, por la familia Hermann. En el 1980 fue adquirido por el Ayuntamiento y actualmente es un centro cultural. El edificio donde se celebran el mayor número de matrimonios civiles de la provincia, encaramado al paseo marítimo. El acuario marino Sea Life, Selva Marina, el puerto Marina, por cierto, elegido por segunda vez la mejor marina del mundo, sorprendente por su arquitectura. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí estamos en el Parque de la Paloma, donde sus animales en libertad disfrutan de 200.000 metros cuadrados de superficies y estamos solamente a 200 metros de la playa. Con esta procesión de Semana Santa acaba nuestro paseo por Benalmádena y estamos con unos amigos canadienses de Quebec, francófonos, y nos gustaría saber qué opinan de la Semana Santa española. Eh bien, bonjour, je suis heureuse d'avoir participé à la Semaine Sainte de l'Espagne. Je viens du Québec et je suis éblouie par la splendeur de la façon que les Espagnols pratiquent leur religion. Alors félicitations à l'Espagne et à la religion catholique et merci mon Dieu de nous faire vivre de belles choses. Muchas gracias, merci beaucoup. De nada. Ella nos explica que han venido de Canadá, ella es católica, la primera vez que han asistido a la Semana Santa Española y está emocionada de ver cómo se vive aquí con tanto respeto y tanta religiosidad. Nos felicita por tener estas tradiciones y conservar nuestra Semana Santa. Muchas gracias. Merci beaucoup, l'équipe.